Entonces empezamos ese ahí cuestionario. ¿Ya? La pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? Dice, coloque qué cosa. No, ¿cierto? Después dice, la otra pregunta que dice ahí, mover los iconos de dónde. Hacia el usuario tiene ahí para rellenar, entonces lo tiene que hacer. ¿Cómo hace para cambiar que lo mismo no vaya a dónde? Primero, verificar el derecho al estilo. Desactivar organizar de manera auto luego o sostenido al ¿cuál estamos haciendo? El que tiene el dibujito de acá, el arbolito y el que va. ¿Ya? Este es el resultado. ¿Están haciendo eso? ¿Ya? Entonces, lo rellenamos y lo vamos haciendo con el arco. Resolviendo, vamos haciéndolo tanto en la computadora como en la hoja.
hacemos la 2. La 2. Ocultar el retorno. Caso de carta. Para la pregunta 2 dice que no son que hacer que el reloj, por ejemplo, que quiere sí, que quede oculto, que no se vea. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el reloj se esconda? El procedimiento, fíjense bien, sobre la barra de tareas, vamos a dar. Derecho a la barra de tareas, vamos configuración de la barra
Vamos a la derecha. Vamos a buscar personalizar.
Selecciono ese icono y le doy cambiar. Hacemos lo mismo con el texto. ¿Cuál es el diálogo? Y le voy a hacer. Le voy a cambiar el orden. La lección no dice la fin.
será a pergunta 6. La pregunta 7. La pregunta 8. Ya, tiene exactamente 5 minutos para resolver esa pregunta. ¿Ya? ¿Cuál era el concepto de la computadora? ¿Ya? César. La 7. ¿Qué dice la 7? Es el sistema operativo. En sí, el sistema operativo es un software que es el que dirige a todo la computadora con la tablet o el sistema operativo ante otras aplicaciones. En el caso del teléfono, era internet. Entonces, el software principal. Los efectos, ¿cuáles serían? Ese thank you.
actualizar el reloj. Entonces, acá donde está la pregunta para. Acá en la segunda. La misma que la segunda. Se dice el procedimiento que está de la barra de tareas, entramos a configuración, buscamos en área de notificación, la opción que dice activar o desactivar. Luego activamos lo que es el reloj y lo cerramos. ¿Qué es eso? Para la siguiente pregunta dice. Desactivar.
visual y me dice, pero están ocultos los iconos y no quiero que se visualicen. Ya, entonces va a presionar así. Y en un lado va a presionar la tecla C Windows. Sin soltar la tecla Windows. Sí. Soltar esta tecla, la tecla E de enano, una sola vez. Y como así. Vea que me están haciendo hábil. Una sola vez la tecla E, y apareció la ventana de este ¿no? El explorador. La carpeta, la opción. Sí. Búsqueme para activar a este tipo. Otra vez, Windows E. Hemos abierto tres ventanas, pero las ventanas cerradas. Pero el usuario dice, yo quiero que se vean las tres ventanas, las cuatro, las cinco, que se vean en toda la pantalla. ¿Por qué? Porque necesito ordenar la información. Yo quiero pasar de esta ventana a la otra para anotar mi derecho a copiar y derecho a pegar, entonces más rápido cuando usted la tiene la ventana abierta y lo pasa con piso. Vamos nuevamente a la barra de tareas. Derecho. Y vean que ya está visible. Cascada, va a tener que encontrar ventanas en cascada. Cascada. Otra vez, y derecho. Y buscamos la opción, a ver, apiladas. ¿Alguien sabe cómo es apiladas? Por ejemplo, no sé si cuando han visto la construcción y están los ladrillos, ¿no? Entonces, los ladrillos están apilados, o sea, quiere decir que están uno encima del otro. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ahí está todo apilado, como les decía. Por ejemplo, yo me agarro un piso peligro, lo pongo acá, de la ventana de arriba, el piso peligro, lo llevo a la ventana de arriba. Más fácil, ¿verdad? Las ventanas abiertas para ordenar la información. Para eso sirve esta opción. Mira, ¿para qué sirve todo? Sirve para cuando se detecta de ordenar la información. Muchas veces nosotros entramos a una oficina a trabajar y le dicen, ordene la documentación. Todo es claro. Hay planilla de sueldo, hay documento memorando, ya hay carta de despido. Hay carta de citación, ¿ya? Hay planillas de reporte de productos. Si ustedes quieren tenerlo todo ordenado por carpeta. ¿Sí? Entonces, para eso sí que estamos. ¿Sí? La pregunta 2, si queréis. Escriba tres características. Ya, en la segunda generación, ¿cómo estaban construidas? Antes eran pequeñas, había desde la primera, segunda, tercera, cuarta hasta la quinta generación de computadoras. Ya es la primera computadora que se creó en la primera generación, tenía 3 metros. Ya está, ya no vamos a decir su CPU. Metros y la pantallita acá, y para lo único que servía era para poner, obviamente, en inglés. Pero cambia, ¿verdad? Más lento.
vacíos. El padre de programación era bastante obsoleto. Ese es el descansador de paz. Su nombre es indicado, protector de paz. Sí. Entonces, ese debería ser el protector de pantalla. Bueno, lo tomamos y le damos hacer. Sí. Ya, entonces, eso sería todo por hoy día. Vamos a finalizar la grabación.